Kevin Rolón, corre también Maxi Pereira, la dejó picar, marchó, la toma Kevin Rolón, invade, toca para Diego Hernández. ¡Hay gran jugada! Busca el tiro, sigue Hernández, rasante, tocó, viene Bravo, tiró, rebotó, ¡claro! ¡Y hay gol! ¡Gol! ¡Gol de Wander! ¡Gol de Wander! ¡Una gran jugada por la punta izquierda entre Kevin Rolón y Hernández! Se fueron de la punta hacia el medio, vino el centro bajo. Barrió como con la escoba Clark. Estaba en arco libre Dichazo y presionaba allí Santurio. Para mí fue entre Santurio y Clark en contra el tanto de Wander. Gana el Bohemio por 1-0. Una gran jugada. El mérito fue de Diego Hernández. Genera este tanto de Wander allí. Entre la confusión entre Dichazo y Clark estaba el acecho. El player Santurio gana Wander por 1-0. El Bohemio aquí en su casa. Todo nace en un gran pase del chileno Bravo, que cambió de frente. El mono Pereira parecía un jugador inexperto, saltó mal, calculó mal y Rolón le ganó la espalda y la metió al medio. Cuando Bravo definía de vuelta, había llegado a definir a la medialuna, la pelota se iba a meter en el palo izquierdo y se desvía en Clark. Y ahí descoloca toda la defensa de Wanderers y aprovecha a Santurio para marcar la apertura merecida del tanteador. Kessman es Kessman. Va a buscar la pelota en centro, shot del Chori Castro. A buscar el cabezazo Borbas, bien ubicado. Pide Salaberry, pide Brunelli. Se suma Cristóbal, pide ubicándose muy bien también por ese sector. El marcador por la punta, Borbas, vino el centro. Cabezazo, rebotó, quedó bollando el tiro violento. Campo volvió a rebotar. La pelota se corta por la punta, quedan reclamando un penal. Atención. Y hay allí alguna comunicación con el VAR por una posible mano en área de Wander Faría. Para mí pega en una mano. No sé si el jugador estaba de espalda. Si está de espalda, atenúa la situación, pero el árbitro debe revisar la jugada. Se está demorando más de la cuenta. El árbitro ya está mirando 1, 2, 3, 5, 10 veces. Allí, a consecuencia del VAR, hay penal para River. Penal para River Plate. Va a venir el penal. Thiago Borbas ante Mauro Silveira. Atención, penal para River. Gana Wander por 1-0. Va a entrar Borbas con pie derecho. Corta carrera. Autoriza el árbitro Javier Burgos. Entra Thiago Borbas. ¡Gol de River! Thiago Borbas. Pelota para un lado. Arquero para el otro. El balón fue a la derecha. Y el arquero se tiró hacia su poste izquierdo, decretando los 15 minutos del segundo tiempo a River Plate. El gol del empate de penal. Thiago Borbas anota, pone el 1-1 el partido. Gol de River Plate, Thiago Borbas de tiro penal. Fuerte remate al palo derecho. No acertó en la elección el arquero de Wanderers y fue hacia el palo equivocado. Bien ejecutado por Borbas. River encuentra el empate de penal porque jugando no había sido eficaz. Está bien el 1-1. Griezmann es Griezmann. Va a venir el centro yo. El Chori Castro fue a buscar la pelota en área ajena. Pide Thiago Borbas, pide Brunelli, pide Salaberry. Atención, busca el segundo gol River. Vino el córner alto, se abrieron varios. Cabezazo Salaberry, rebotó, quedó bollando. La sacan mal, tiraron gol. ¡Gol, Borbas! ¡Gol! ¡Gol! ¡Borbas! ¡Borbas! Acaba de anotar un golazo para River Plate. Quedó la pelota tras enviar el córner bollando. Y un misil, un remate a quebarropa, la volcó en el ángulo superior derecho el arquero Silveira, que nada pudo hacer, decretando Borba. El segundo tanto para River, segundo de su cosecha. River 2, Wanderers 1, un golazo de Thiago Borba para el partido. Saltaron todos a cabecear y en un momento la pelota quedó seca en el piso, muerta. Y nadie sabía dónde estaba la pelota. Pero apareció Borbas como una ráfaga, a una velocidad tremenda para pegarle un zurdazo y romper el arco. Reventó el ángulo Borbas, lo dio vuelta a River, era más que Wanderers, estaba más incisivo, quería más el partido y lo da vuelta el darcenero. Griezmann es Griezmann.